¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a resolver un ejemplo, solamente uno, de la ley de senos. La ley de senos se usa para triángulo oblicuángulos, como este que estás viendo en pantalla. Aquel que no tiene ángulos rectos ni de 90 grados. Y la ley de senos tiene por fórmula esta que estoy señalando y que estás viendo en color rojo. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B y es igual a seno de C sobre C. Siempre lo que va con el seno son los grados. Por ejemplo, aquí el problema nos da 25 grados, es la letra mayúscula, y 74 grados, es la letra mayúscula. Los datos son A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, y esta B es lo que vamos a encontrar. Aquí voy a colocar la interrogante y rápidamente nos damos al triángulo. Los grados, tú sabes que van en los picos, en los vértices. Por ejemplo, aquí está un pico, otro y otro. Estos 25 grados podemos ponerlo donde sea. Yo lo voy a poner en esta ocasión acá. A vale 25, es decir, vamos a colocar nuestros datos en el triángulo. Y el otro grado es 74 y es para la letra B mayúscula. Podemos colocarla acá arriba o acá abajo, no importa. Vamos a colocarla en esta ocasión arriba, los 74 grados, diciendo que es B. Siempre las letras mayúsculas van en los picos, en los vértices, porque son los grados, los que tienen este círculo. Y las letras minúsculas van en los lados, el medio. Fíjate, si aquí pusimos A, el lado opuesto, lo que está enfrente, lo que estoy apuntando así, es A minúscula. Aquí tiene que ir A minúscula y eso vale 77. Lo colocamos o lo etiquetamos. Y ahora nos pide la letra B minúscula, es la interrogante. Si aquí pusimos B mayúscula, lo que está enfrente es esto que estoy señalando. Es el lado de abajo y acá ponemos B. No tenemos dato, pero ponemos la B. Es decir, es el dato que tiene la interrogante y que queremos encontrar. Entonces, una vez hecho eso, la fórmula puedes ver que tiene A, B y C. Como este problema no nos dio dato C, solamente vamos a usar las dos primeras partes. Siempre es así, puedes usar A con B o cualquier otra combinación para formar una pareja. Aquí la pareja es A con B y vamos a colocar los datos. Seno de A, ¿quién es A mayúscula? Ya lo tenemos, 25 grados, nos lo daba el problema. Entre, ponemos la línea y ponemos el dato A minúscula. A minúscula es 77, que nos lo daba el problema. Eso es igual, y ahora colocamos los datos de B. Seno de B, la B mayúscula es el 74 grados, entre la B minúscula, que no la tenemos, no nos lo dio el problema, pero es lo que queremos encontrar, la debemos de poner tal cual. Y yo siempre la encierro, es decir, esta letra que encierro es lo que vamos a encontrar, y ya, una vez hecho eso, ponemos B. Y vamos a colocar la operación. Fíjate, como esta es la letra que queremos encontrar, se dice que esto se resuelve por una cosa que se llama regla de 3. O hay dos opciones, multiplicar así en esta diagonal que estoy haciendo con mi mano, o en esta diagonal. Pero no podemos multiplicar por una letra, es decir, no podemos multiplicar este valor de 25 por una letra B. Pero sí podemos multiplicar un número por un número, esto que estoy señalando, es decir, 77 por seno de 74. Siempre cuando tengan los dos números que multiplicar, que en esta ocasión está así la diagonal, va a ir esa operación arriba. Es decir, vamos a multiplicar estos números que estoy señalando, 77, abrimos un puntito de multiplicación, por seno de 74, entre... Y vamos a poner abajo lo que sobró. Lo que sobró va en esta diagonal. Sobró la letra, que obviamente esa no se pone. Y sobró este seno de 25. De hecho, siempre va a ser así. No hay otra opción. Siempre es el mismo procedimiento. Y es mejor memorizarlo. Ya tenemos que B es igual. Y sencillamente tomamos una calculadora. Y vamos a introducir esta operación de 77. Seno 74 entre seno de 25. Aquí tengo la calculadora y vamos a colocar 77 por, podemos poner este por, seno de 74. Aquí en las calculadoras seno es sin 74. La línea es entre y abajo de la línea está esto que señalo, seno de 25. Seno de 25. Y le damos igual. Y tomamos por lo menos
dos decimales. El resultado es 175.13. Es el valor de B. Este dato es el lado que nos pedían y vale 175.13. Es la respuesta para este ejemplo usando la ley de senos. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías, que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos con muchos ejemplos paso a paso. Dale click para que vayas directamente a uno de ellos y tengas ejemplos que practicar. Te envío un saludo desde México y suscríbete ya al canal.